kirol hau dator, ba, ez da mehatxetako lanetatik, ez da, rizulatzaiaren lana zen, ba, mehatxean edo arrobietan egiten, zubloa egiten zuena, egiten zuen barreno bat, eta osartzeko dinamita kartutxo hor, arroka purtzeko, eta hortik materiala, bale, materiala arteatzeko. Eta, ba, mehatxe bakoitza zeukan bera rizulatzaiak, eta gero haien artean ere, mehatxen artean egiten zituzten olako, olako apostuak eta txapelketatxoak. Esto, aparte de lo que ha dicho Koldo, de que hacían las competiciones entre los mismos barrenadores, de, como deporte o como sacarlo otra vez o recuperarlo para sacarlo a las plazas, fue hace 18 años en una... en un Euskara Eguna, creo que fue, en Ortuella. O sea, se juntaron unos cuantos de la comisión e intentaron recuperar algo de la zona y vieron una foto en un calendario de barrenadores de los años 40 o así, y entonces dijeron de hacer en una plaza. Empezó ahí, la cosa funcionó y al año siguiente se empezaron a animar más equipos y así comenzó la liga. A kirola gaur egun ba, datza ordu erdi baten, ez da, 30 minututan, ia nork egiten dituen 13 zentimetroko barreno gehien. Ez da, talde bakoitza, ligako froga izaten dira hiru arrizulatzaile, joaten dira, banan-banan harrira igotzen, eta ia nork egiten duen zulo gehien. Eta gero bukaeran, beti geratzen bada barreno bat bukatu barik, hori neurtzen da, zenbat zentimetro diren, eta hori gehitzen zaio gero klasifikatoria osora. Eta botilloran lana, ba, da batez ere arrizulatzaileekin batera egotea hor neurtzen haien zuloak, zenbatzen kolpeak, zuloak garbitzen urarekin edo fuellarekin. Gero laguntzailea da kontratzen duena barrak, noiz aldatu behar den, noiz eman behar den buelta, denbora, zenbat denbora falta den bukatzeko froga. Eta azkenik epaia, ba, epaiak neurtzen du beste talde baten ba, harria, oizu. A lo largo de la temporada hay creo que 4 campeonatos independientes. Está el de liga, que se intenta hacer una liga, o sea, una prueba de liga según los equipos que haya. Este año estamos 7 en liga, pues se intentan hacer 7 pruebas de liga. Luego aparte están las competiciones en parejas, el mixto y el individual. Y luego están los campeonatos de Vizcaya y Euskadi, que son los organizan las diferentes federaciones. Hospital de Gara, eta gero badau beste bazken taldea, baina aurten ezin dute egin, se batzuk daude lesionatuta, orduan ez daukate talderik probak egiteko. Las mujeres a día de hoy en la barrena no tenemos ningún privilegio, o sea, funcionamos con las mismas condiciones que los hombres, y lo que puede ganar o es el que cada vez hay más equipos mixtos. Estamos, por ejemplo, yo que estoy ahora en Gallarta, está el equipo de Recacho, está el equipo de Trápaga y el equipo de Ortuella. Cada vez sí que se van incorporando más chicas a la barrena, y aparte de Caceta, que es el único equipo que es de mujeres al completo, cada vez sí que hay más mujeres en el resto de equipos, por lo que se pueden hacer más parejas, más mixtos, y ahí sí que se nota un poco más, aparte de la liga, la presencia de la mujer. Instituzioetatik, ba, bueno, alde batetik Euskadiko eta Bizkaiako Herri Kirol Federazioa, ez da horrek ematen digu ere laguntza, eta azken handia udaletxeak eta batez ere auzo elkarteak eta ba, elkarte ezberdinek antolatzen dituztenak jaiak
ba, gure frogak nahi dituztenak haien herrietan, eta horren horrekin aurrera goaz. Azkenean, guk ez dugu, ateratzen den oza, laguntza soa hori da, udaletxak eta federazioa. Momentu honetan, talde guztiak, arrezulatzaile talde guztiak daude bilduta arrezulatzaile asamblea baten. Eta gero, hor elkarrean, egun danok elkarrekin hartzen dira erabaki guztiak, baina hortaz aparte dago pertsona bat, Adur enpresakoa, kudeatzen duena froga guztiak eta exhibizio eta lan guztiak. Alde batetik dauzkagu ligako frogak eta gero ere egiten dira batez ere auzoko jaietan eta egiten dira froga txikiagoak, askoz merkeagoak, ba igual pare bat taldekoak edo bikoteko txapelgetak edo olako froga ba, exhibizioak. Bueno, pues queremos animar desde aquí, desde la plaza, justo después de hacer una prueba, queremos animar a la gente, tanto chicas como chicos, a que prueben nuestro deporte. Es un deporte que poco a poco va enganchando, que igual al principio se ve un poco duro, pero con un poquito de entrenamiento y un poco de continuidad, esto se lleva bien. Lo único, y yo creo que es lo que menos gusta igual, es que bueno, nuestra temporada es en verano, pero bueno, es otra forma de conocer las fiestas, porque empezamos a la mañana o así, pero bueno, yo creo que es una experiencia bonita y siempre recordando toda la historia que tiene este deporte y este homenaje que se hace pues, a toda la gente que trabajó en las minas, y yo creo que es una aportación importante a la historia y al deporte. Olida. Eta animatzea, bueno, Susanak egin duen moduan, eta batez ere jende gaztea sartzeko talde honetan, kirol honetan. Azken fian, nabaritzen da, jende gaztea pixkanaka joaten da sartzen, baina oraindik gutxi gara. Orduan, hor behar da, ere, belaunaldi aldaketa bat pixkanakakoa. Azkenan ja, nabaritzen da, adin aurrera doala eta ja, jendea, gero eta jendea usten joan dela. Orduan, behar da, jende berria, gaztea, gogotsua. Mateko, baina esan duen bezala, Susanak esan duen moduan, udan dira frogak, eta orduan horrek ere eskatzen du esfortzu bat, ba, gure partez, baina ba, jaietaz disfrutatzeko oso modu polita. También quería comentar, que antes se me ha olvidado, es que sí, que se nota que últimamente sí que se está acercando mucho más a la gente joven, los Herri Kirola como tal. Se están acercando mucho más a los colegios, yo creo que se está llevando a las plazas un deporte mucho más participativo que antes, que no era el ir a las plazas y ver a Perurena, ahora es la gente la que participa y yo creo que es una bonita forma de empezar a hacer cantera, que la gente toque lo que es este deporte, y yo creo que ahí sí que se puede animar un poco a la gente, que se vaya acercando, que vaya probando y que se animen a seguir un poco con nosotros.